Fuerte. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Qué hermoso. Qué hermoso. Somos bendecidos. Somos dichosos de veras. ¿Sabe una cosa? Que hay gente, hay personas que desearían tener lo que tenemos. Usted sabe que hay gente, y no es malo, gracias a Dios, el que lo tiene y el que lo pueda poseer. Pero hay personas que están tan holgadas, tienen todo, no les hace falta nada. Sin embargo, existe un vacío en el corazón de ellos, porque lo material no puede llenar el vacío que el hombre tiene. Ese vacío solo se llena con el amor y la gracia que es suficiente de nuestro Señor Jesús. Y usted y yo tenemos esa dicha, que tenemos ese vacío, el que teníamos, Él lo ha llenado. Y esa llenura debe provocar en nosotros pasión, debe de provocar en nosotros amor. Hoy le decía, gracias hija, está bien. Hoy le decía a los alumnos de la escuela, que nos reunimos para continuar las clases que tenemos de formación de discípulos, les decía: una de las cosas que se ha perdido dentro del pueblo de Dios es el amor. Es el amor. El apóstol Pablo dijo algo bien interesante y dijo: ¿de qué me sirve si yo diese mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor? ¿De qué me sirve? Es como címbalo que retiñe, dijo. Es como címbalo que es hueco. Pero él declaró y dijo: existe la fe y está la esperanza, que la necesitamos aquí abajo, pero algo que no dejará de ser es el amor, porque la fe se va a acabar, la esperanza también, pero el amor ha de continuar, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, sino Dios es amor. Entonces, una de las cosas que ha de prevalecer es el amor. Por eso todas las cosas debe estar el ingrediente amor. Cuando no está el amor puesto como ingrediente en todas las cosas que nosotros hagamos, no va a servir de nada. Yo quiero que leamos con ustedes, pero antes lea, dice: honrando a Dios con nuestras primicias. La palabra primicia significa lo primero. Honrando a Dios con nuestras primicias, dice
la Biblia, que cada uno de nosotros aprendamos a honrar a Dios con nuestros primeros frutos, dice. Escuche esto, que nosotros debemos de aprender a honrar a Dios con nuestros primeros frutos. Por eso en el agricultor entiende de esto. Y el agricultor, cuando él hace su siembra, para él recibir su cosecha, él prepara la tierra, él trabaja, se esfuerza, se esmera, él siembra su semilla y espera la lluvia temprana y espera la lluvia tardía. Y aún así, cuando es mojada aquella tierra, él no va a comer, sino él va a levantar las primicias primero. Y luego de las primicias, él es lo primero de su cosecha por cuanto sembró. Escuche esto. Pero luego de la primicia, él toma la cosecha, porque eso es lo que él le pertenece para comer por cuanto sembró. Entonces dice la Biblia: no os burléis, dice. Dios no puede ser engañado. No os burléis. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, porque es un principio eterno, irrevocable, que no puede ser fragmentado ni puede ser quitado. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos en todo, no debemos de permitir hacer las cosas sin amor, sino con amor. Por eso el Señor mismo le habló a 7 iglesias. Y en el Apocalipsis dice que le habló a una iglesia, la primera, llamada Éfeso. Y a esa iglesia le dijo: yo he visto tu trabajo. Eres una iglesia ardua. Eres una iglesia trabajadora. Eres una iglesia que produces. Eres una iglesia que tiene discernimiento. Pero tienes un problema. Le alabó sus virtudes, pero le dijo algo, no para condenarla, ni para hacerla sentir mal, ni para señalarla, sino para que recapacitara. Y le dijo: pero has perdido una virtud que es importante, que es esencial en la vida, y has perdido el primer amor. Cuando se pierde el amor, cuando se pierde, por ejemplo, en un matrimonio, pueden estar años si quieren, pero cuando se pierde el amor, se perdió la comunicación y se vuelve eso una rutina, hasta llegar a fastidio, aunque estén juntos, porque el amor es el que va a hacer la diferencia. Has perdido tu primer amor, pero no lo dejó así, le señaló, pero le dio la solución. Te voy a dar la solución, iglesia. Regresa. Regresa a tu primer amor. ¿Y cuál es, y cómo es regresar a tu primer amor? A las obras del principio. ¿Y cuáles son las obras del principio? Es hacer todas las cosas con excelencia. Y sobre todo, repito, recalco, con amor. Porque sin amor, aunque se haga un favor, pero no se hace con amor, eso es como que no se hubiese hecho nada. Entonces yo quiero presentarle en la escritura, porque hoy iniciamos la serie, los primeros frutos. Los primeros frutos. Y donde hay fruto, obviamente hubo una semilla. Pero alguien puede tener semilla y comerse esa semilla. La semilla se siembra. Por eso el Señor dice, la Biblia, que Él le dio al hombre, ¿no?, le dio semilla para sembrar y pan para que coma. Pero hay personas que se comen la semilla y se comen el pan, pero nunca siembran. Y cuando hablamos de poder sembrar, muchas personas lo asocian inmediatamente solo con lo material. Y no solamente se puede presentar los primeros frutos. Uno de los primeros frutos que se debe de presentar primero, antes de cualquier otra cosa, es el corazón. Por eso el Señor dijo: hijo mío, ¿qué dijo? Dame, ¿qué? Tu corazón, y tus ojos miren por mis caminos, dijo. Mire qué principio. Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos
miren por mis caminos. Por eso él recalcó mucho y dijo: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque en el corazón se gesta, nace con qué intención se hacen las cosas. Entonces quiero presentarle a la luz de la palabra dos hermanos que la Biblia registra que fueron gemelos, pero que tenían una diferencia de actitud. Veamos entonces, y dice la escritura en Génesis 4:3. Y aconteció, por favor, yo le pido que usted lea conmigo la escritura. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín, hermano de Abel, trajo al Señor, escuche esto y léalo bien. Caín trajo al Señor una ofrenda. ¿De qué? Del fruto de la tierra. Caín era agricultor. Caín era alguien que sabía de la tierra, que sabía de los frutos. Pero me llama a mí la atención porque la escritura dice que aconteció al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, como quien dice, de lo que él pudo, y se le ocurrió y lo trajo. Pero mire la actitud, pues, lo que decía la pastora, lo que decía mi esposa. Dios mira el corazón. Dios no mira lo de afuera. Dios mira el corazón. Dios mira la actitud, la motivación con la cual vamos a hacer aquello, o vamos a dar un favor, o vamos a servir en la iglesia, o vamos a hacerle un favor a un familiar o a alguien. Él mira el corazón, él mira la actitud. Entonces vino el Señor y dejó plasmado para que nosotros aprendamos. Y dice en el verso 4, ahora lea conmigo el verso 4, esta versión, la NC, que es la Nacar Colunga, dice esta versión en Génesis 4:4. Y también se lo hizo a Abel. Dice otra versión: como hizo su hermano, también Abel lo hizo. Pero mire, mire, dice que Abel lo hizo también, pero Abel llevó de los primogénitos, de sus ganados, de lo mejor de ellos. Ve la diferencia. Ve la actitud diferente. De sus ganados, de lo mejor de ellos, agradóse Jehová de Abel y su ofrenda. Entonces, por favor, yo quiero que usted note esto. Él no está viendo la cantidad, o no está viendo qué es lo que vas a dar, o la prenda que vas a entregar. Él está viendo la actitud, la motivación, la intención con la cual vamos a hacer aquello o a dar aquello. Porque se puede dar por interés. ¿Cuánto vales? Y esa es una actitud inadecuada. Entonces vino este hombre y dice que como era labrador, no cree que pudo haberse escrito de él diciendo: y llevó las primicias de lo que él sembró, y lo mejor de lo mejor le llevó al Señor. Porque se tenían que presentar delante del Señor con un regalo. Otra versión en inglés me llama la atención porque dice a gift, era un regalo. Pero me llama la atención porque la Biblia King James dice que el Señor Dios vio con agrado y respetó la ofrenda de Abel, porque Abel había honrado a Dios dándole lo mejor de lo mejor. Cuando usted lee la Biblia en inglés. Pero me llama la atención porque dice: de sus primogénitos, de lo primerito, de sus ganados. Es decir, eran los recién paridos, los que habían salido, tal vez tenían un año. Eso le llevó lo mejor, lo mejor. Por eso, cuando tú y yo, nosotros nos acercamos al Señor, y nosotros, es lo primero que pide es el corazón. Porque cuando no se da el corazón y no hay entrega primero, entonces nosotros haremos las otras cosas por compromiso,
las haremos por interés, las haremos porque, bueno, salgamos de esto, del paso, porque qué van a decir, siempre el qué van a decir. Sin embargo, Él nos quiere enseñar a nosotros cómo debemos de presentarnos delante de Él, con un corazón recto, con un corazón puro, con un corazón, con una intención adecuada delante de Dios. Entonces dice: agradóse Jehová de Abel y su ofrenda. Ahora, si usted lee conmigo en el verso 5, usted va a ver la diferencia y va a ver quién habló. Pero no miró. Lea conmigo: pero no miró así a Caín y su ofrenda. ¿Por qué no la miró así? ¿Por qué miró? ¿Por qué miró a la ofrenda de Abel distinta y la ofrenda de Caín la miró distinta? Porque el Señor vio con el corazón con que se le acercó Caín. Caín le llevó el fruto de la tierra, mientras aquel llevó los primogénitos de todo su ganado, lo mejor le llevó. Y dice: pero no miró hacia Caín y a su ofrenda. Y dice la Biblia que Caín se irritó, Caín se enojó. Y el Señor le pregunta y le dice: ¿por qué se torció tu gesto? Otra versión dice: ¿por qué haces mala cara conmigo? ¿Qué te he hecho yo? Si tú me viniste a presentar, yo miro el corazón. Y entonces el Señor le recordó a Caín: Caín, el pecado yace a la puerta. Mira tu actitud, no soy yo el problema, eres tú, eres tu actitud, es la manera con que te acercas a mí, es tu corazón, viene con una intención inadecuada. De Abel me agrado, porque él vino con una intención adecuada, correcta. Entonces no es lo que vas a presentar que Dios ve. ¿Cuánto traes? ¿Cuánta cantidad? Esto, no, Dios ve tu corazón, Dios ve tu vida, Dios ve tu actitud, porque esa es la primera entrega que debe de hacerse. La primera entrega que hizo el Padre fue a su Hijo, y Jesús se entregó no por compromiso, no porque tenía que morir por miles, no, sino lo hizo por amor. Él se entregó lo mejor. El Padre dio lo mejor, dio al Cordero de Dios. Escuche, Jesús, el Cordero de Dios, lo mejor. Y entonces dice que Caín se enojó y se irritó, y Caín se le torció el gesto, dice la Escritura. Y entonces el Señor le dice: y encima de eso te enojas conmigo, Caín. Y cuando usted lee la Escritura, dice los versos más abajo, y le dice: ¿sabes por qué te enojas? Porque sabes tú bien que no has actuado adecuadamente, Caín. Mira, si tú miras bien tu actitud, la motivación por la cual me trajiste, tu intención, no te enojarías, sino razonarías y harías las cosas adecuadamente. Lea la Escritura. Entonces nosotros a veces no hemos entendido que los primeros frutos que Dios pide de nosotros no es tu bolsa, es tu corazón, es tu vida. Porque Dios mira la actitud. Cuando alguien tiene una entrega con amor y compasión, entonces lo demás no lo va a razonar, porque ya entregó esto por amor, se entregó primero. Esto es un extra que lo va a hacer con pasión. Pero Dios primero lo que ve es con qué actitud, qué nos motiva. Es como aquel que va a regalar algo. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva? Pensemos, ¿qué me motiva a mí darle un regalo a alguien? ¿Quedar bien? ¿Ganármelo? Detrás de eso un interés, para que cuando me toque a mí, yo voy a tener que pedir por cuanto yo un día le di. Entonces pueden haber muchos intereses, pueden haber muchas cosas detrás de algo. Pero cuando tú y yo hacemos un favor con todo nuestro amor a alguien, sin interés de que un día nos vaya a devolver él, aunque de repente sea un malagradecido, pero si nosotros hicimos ese favor a Dios primero con amor, y a esa persona es tomado en cuenta, porque es una ofrenda que, mire,
Dice el Señor: wow, cómo me agrada tu ofrenda. Lo hiciste desinteresado. Tu motivación fue por amor, adecuada, como yo me doy por amor. Dese cuenta que Dios, como Padre, nunca nos exige a nosotros, nunca nos obliga. Él nunca se impone sobre ti, sobre mí. Él expone su palabra, Él expone sus leyes, Él expone sus preceptos y mandamientos. Pero tú y yo somos los que tomamos la decisión de que si lo hacemos o no. Entonces todos nosotros pertenecemos al reino de Dios, y el reino de Dios se rige por un gobierno, y ese gobierno de Dios es un gobierno que tiene una cultura diferente al sistema de la tierra, del gobierno de la tierra. El gobierno de Dios tiene una cultura distinta a la cultura de los gobiernos de la tierra. La cultura del reino es una cultura que viene con principios, que viene con preceptos, que viene con mandamientos, porque Dios le ha dado al hombre un mandamiento de producción. Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado todo. El hombre está diseñado para que dé, para que entregue, no para que pida ni para que dé lástima. El hombre está diseñado, imagínese que el hombre lleva su semen y él da a la mujer. La mujer lo recibe, lo concibe, pero luego la mujer da, porque el hombre está hecho para dar. No estamos hechos para pedir, porque el que da es un principio que va a recibir, le va a retornar, porque ese es el principio de la cultura del reino. Nosotros estamos bajo los mandatos del rey. Él se rige por un gobierno de justicia, por un gobierno de amor, por un gobierno de fidelidad, donde la Biblia dice que lo viejo lo hace nuevo, que lo enfermo Él lo sana, y que lo que no sirve lo hace para que sirva. Dele un aplauso al Señor. Esa es la intención de Dios. Por eso quiere que tú y yo aprendamos en la cultura del reino, hasta para hacer un favor. Hay gente que hace un favor y dice: hermano, fíjese que yo quiero ir a la iglesia, pero mire, mi carro se quedó atascado en la nieve y no sé si encienda. Yo lo paso a traer, no se preocupe. Y lo llega a traer, y cuando ya está sentado en el camino le dice: hermano, está cara la gasolina. Ya le tiró el mensaje, ya le dijo: ayúdeme. Y de repente el otro no entendió y piensa que es Daddy Yankee, ¿verdad? Que se acabe la gasolina, que se acabe la gas, y empieza. Terrible. Jacob, un hombre de Dios, que muchos lo tildan como Jacob, el Jacob, el que roba. No. Jacob tenía unas virtudes hermosas dentro de las cosas que tenía Jacob. Jacob tenía que cuando él le faltó a su hermano, no fue un pomposo, no fue un pagado de sí mismo orgulloso, sino que él esperó el tiempo de Dios. Y dice que le pidió una cita a su hermano Esaú, y cuando su hermano ya venía tras él, dice que él se postró, se arrodilló y le dijo: te tengo un presente. Y le dio un regalo, no por interés, no por quedar bien, sino lo hizo para hacer la paz. La motivación, la intención era adecuada, era correcta. Entonces pueden hacer regalos para hacer la paz, no para ver que uno le saca a alguien. Por eso el, hasta para dar, mira, hasta para hacer un favor, para darle a alguien, hay que saberlo hacer. Por eso repito: hijo mío, dame tu corazón. Jacob vio el reino. Jacob se introdujo en el reino de Dios. Él entendió un principio poderoso. Usted se recuerda que Jacob, le llegó la noche. Mero extraño esto, pero así dice la Biblia, que jaló una piedra y la puso de almohada. Otra versión dice de cabecera. Y vino el Señor y Jacob tuvo un sueño. Y mira el sueño que tuvo, leamos lo que dice la Biblia. Y entonces en ese sueño de Jacob me llama la atención. Lea conmigo Génesis 28:12, y dice así: en sueños vio una escalera, por favor, que tenía, mire, póngale atención, cuando usted lea la Biblia, no la lea de noche, ni con lentes oscuros, ni desvelado. Leámosla con los ojos del Espíritu. La Biblia es una novela
de la realidad de este siglo presente. Y en sueños vio una escalera que tenía un extremo allá en la tierra y otro extremo en el cielo. Empieza a soñar y él vio la escalera que salía de aquí al cielo. No era del cielo a la tierra, era de la tierra al cielo. Y dice que cuando él vio la escalera, el extremo en la tierra y el otro lado en el cielo, había ángeles de Dios. Lo lógico era, los ángeles bajaban. No, ahí dice, los ángeles ¿qué? Subían. Bien extraño Dios, ¿verdad? Misterioso Dios, bien extraño. No tiene lógica. Si los ángeles vienen de arriba, no vienen de abajo. Pero porque dice que subían y luego bajaban, porque nos estaba diciendo un principio. No se me duerman, les dijo. Para dar hay que hacerlo con principios. Si usted quiere que de Dios venga de arriba para usted, primero tiene que subir algo para que baje algo. Dele un aplauso al Señor. Tiene que subir. ¿Y qué sube de usted? La entrega. Señor, aquí está mi corazón. Con todo mi corazón, Señor, yo te amo. Aquí está mi vida. Yo desde el momento que le dije al Señor y conocí a mi esposa, le he dicho: sigamos adelante hasta envejecer, hasta el momento que tengamos como el cuchillo partir de esta tierra e irnos y terminen nuestros días. Sigamos sirviendo al Señor y a las familias que Dios nos da el honor de pastorear. Sirvámosles con amor, con pasión, aunque a veces algunos no sean agradecidos y otros malagradecidos y otros malcriados y otros, bueno, no. Entonces, no importa, con amor, que no se nos acabe esa pasión. Porque cuando se acaba la pasión, ¿qué pasa? Ya se hacen las cosas de mala gana, se empieza a gritar. ¿Que se va a ir? Que se vaya. Pero cuando se hace por amor, la oveja se busca. Señor, los principios con amor, la entrega es buscar, no permitir que lo busquen, buscar. Por eso un principio. ¿Quieres que baje? Tenemos que subir. ¿Qué subimos? Nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu. Por eso el apóstol Pablo plasmó un principio del reino y dijo: miren, ¿quieren entender vuestro racional culto? Suban al altar, suban con su cuerpo primero, suban, y luego que suban con su cuerpo, inmediatamente van a subir integralmente al altar del Señor, y nos vamos a entregar en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando sirvamos en la obra, va a estar allá. ¿Con qué amor el que está en la puerta? ¿Con qué amor? Sirviendo, abre la puerta y dice: ay, la que molesta este hermano. Dice, solo entrando y saliendo, de plano está mal, mal de orín debe tener. Déjelo. Si tiene mal de orín, usted ábrale la puerta con amor. Ábrale paz, hermano. Y si el hermano es mero dadito, mero dado, cuando venga de regreso, no le diga pase adelante, sino panza adelante. ¿Verdad? Porque panza adelante. Entonces, pero páselo adelante. Con amor. Soportándonos unos a otros. Los primeros frutos se hacen con amor. La entrega es primero. Y entonces dice: y había ángeles de Dios subiendo y bajando, ¿qué? Por ella. Entonces, para cosechar, tenemos que saber sembrar en la vida. El que siembra papas, papas recibe. Pero el que siembra amor, recibe amor. El que siembra misericordia, recibe misericordia. El que siembra un favor va a recibir. Mire, cuando usted ve a un viejito, yo siempre que miro a los viejitos corro y rápido, no va a creer que para botarlos, no, sino les abro la puerta o los trato de ayudar, porque yo voy para viejo y un día voy a esperar que alguien. Y imagínense, gracias a Dios que no, primero no sea, no van a ser tembloroso, ¿eh? Porque trato de ejercitar mi cuerpo aquí abajo para que cuando llegue a mis añitos, un viejito, un tronquito arrugado, manchado, pero bien paradito, ¿verdad? Y todo, y que alguien venga y no me diga panza adelante, sino pase adelante, que me abra la puerta, que qué sé yo. Mientras podamos
sembremos. Mientras podamos, hagamos las cosas con amor. Sirvamos en la casa, sirvamos en la obra. ¿En qué podemos ayudar, pastores? ¿En qué podemos ayudar? Hay tanto que hacer aquí. La mies es mucha, los obreros son pocos. Tu intención, tu entrega, Dios ve tus primeros frutos, tus primeras fuerzas. Démosle lo primero al Señor. Entonces, para que pare, para que algo baje, te dije, primero tiene que subir. No podemos pedirle Señor tal cosa si nunca, no queremos pedirle a Dios tal cosa para que baje si nunca hemos subido. Y entonces una de las cosas es: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi esposa, mi familia, mi casa y yo. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Esta casa, el carro, mis hijos, todo lo que tienen mis hijos, todo te lo debo a ti. Aquí nadie puede decir, ninguna persona puede decir, porque yo me malmato, yo 80 horas trabajo y yo me fajo la espalda y yo estoy pero demasiado, pero yo todo esto lo tengo porque yo me lo gano y me lo trabajo. Un momentito, ¿quién nos da el aire? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da el poder levantarnos tempranito? Dele un aplauso al Señor. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, todo. Por eso aún cuando usted se sienta en su sofá y esté comiendo algo, dígale gracias, papito. Yo te pido por el huérfano, por la viuda, por el que no tiene, por aquel que no está comiendo como yo, Señor. Pero no solo eso, sino ahí entra nuestro corazón del poder darnos nosotros primero. Entonces, la respuesta de Jacob no tardó. En el capítulo 28, cuando usted lee toda esa escena que yo le relato, en el verso 22 dice: ¿sabes qué, Señor? Estoy tan agradecido. Mire pues, mire el punto, que no es lo material, que Dios ve y recibe, pero primero ve tu intención, te dije, tu corazón. Y vino Jacob y le dijo: por cuanto tú me has bendecido y me has dado tanto, yo te voy a devolver, le dijo, lo que a ti te pertenece, Señor, le dijo. Impresionante. Entonces viene este hombre y le dice: de todo lo que tú me has dado, por cuanto tú me has hecho socio y me has probado mi corazón y me has metido en tu empresa. Cuando dice en tu empresa, dice en todo lo que tú emprendas. Otra versión dice: y en todas tus empresas me has hecho socio, yo te voy a devolver lo que te corresponde a ti. Pero primero el Señor trató con ese hombre para que Jacob le diera el corazón. Cuando era Jacob, Jacob era muy brinconcito, sí, tenía, Dios lo bendijo. Pero Dios dijo: ven, ven Jacob, voy a preparar tu corazoncito para que tu corazoncito esté listo para mí, porque primero yo te necesito a ti, que te entregues por amor, compasión. Y le cambió de nombre, Israel. Y no se lo cambió temprano, pasaron los años y luchó con un ángel. Y Jacob, dice la Biblia, que el ángel le lastimó el muslo ilíaco, o la cadera, se la estrabó. Y Jacob ya no caminó igual. Dice que Jacob caminaba con bastón, pero Jacob en ese lugar, Peniel, él le puso así: Peniel le voy a llamar este lugar, porque aquí le entregué mi vida al Señor, porque aquí él me cambió de nombre, porque aquí él me transformó. De Jacob me pasa a Israel. Israel significa príncipe de Dios. Y ahí el Señor lo cambió en Peniel, pero dijo algo: ahí fue liberada mi alma. Ya no soy el mismo, soy otro. Eso es lo que el Señor quiere, para que podamos entregarnos, darle los primeros frutos: tu vida, mi vida, nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestra pasión. Y entonces no nos costará servir en la iglesia, no nos costará servir en todo lo que podamos, hacer un favor, ir allá, venir, estar. No, no, lo haremos con toda devoción. Le estaremos devolviendo al Señor por gratitud, con amor, lo que a Él le pertenece, lo que es de Él. Como David, me llama la atención, porque David, usted sabe cómo Dios trató con David. Y Dios vino, y a lo largo del tiempo de David lo trató. Pero una de las cosas que Dios dijo de ese hombre, dijo: conforme a mi corazón, conforme a mi corazón.
Y entonces David, de gratitud, David dijo: yo no te voy a poder construir el templo, se lo voy a dejar a mi hijo Salomón, porque ese es tu orden. Pero no dijo como aquellos, ¿verdad?, que dicen: bueno, que mire Salomón cómo se las espanta. Otros dirían, a nuestros buenos dichos o malos, nadie sabe para quién trabaja. Que lo mire cómo lo hace a Salomón. No, no, no. Vino él y David tuvo ahorro. Hizo un ahorro en su administración, hizo un ahorro en su reinado y puso de todo el tesoro acá. Pero de lo que él ganaba como rey, puso su tesoro aparte, pero lo guardó porque dijo: esto le voy a dar a Salomón también. Y lo voy a dar, antes de dárselo a Salomón, se lo voy a dar a mi Señor, por cuanto yo amo al Señor. Entonces David dijo: de todo lo que yo recibo de ti, lo que tú me das, yo te voy a dar. Pero una de las cosas que le dio David fue el corazón. Por eso no seamos personas escasas, no seamos personas que será usted, mira, yo que no, es que no, 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 no. Tenemos que ser personas donde no escatimemos darle nuestro servicio. Qué lindo ver a Brian en la cámara, ver allá a los hermanos en diferentes lugares, ahí están atendiendo, otros parados allá sirviendo aquí adentro. Eso Dios lo ve, ese servicio. Por eso repito, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación por el cual nosotros vamos a dar aquello o hacer aquello es el corazón. El Señor nos ha hecho socios a todos. Y cuando digo socios, le tengo bases porque le digo que nos ha hecho socios. Dios nos ha bendecido a nosotros, a todos los que estamos acá, para que nosotros podamos decir: aquí está mi vida primero, aquí está lo que tú me das, lo que tengo yo te doy. Leamos este versículo y va a ver esto que es interesante, por favor. Primera de Crónicas 29:3, y dice, me llama la atención, palabras del rey David. Y cuando usted lee eso en inglés, uy, eso le amplía de una manera poderosa. Pero dice David: es tan grande mi amor, es tan grande mi amor por este templo. Escuche, por este templo que todavía no estaba construido. ¿Por qué hablaba así? Es tan grande mi amor por este templo. ¿Para quién dijo? Para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. Y usted, cuando lee todo ese 1 Crónicas 29, usted vio que David daba y daba y daba y daba. Pero lo primero que hubo de entrega de David fue la vida de David. Empezaron a haber cambios en David. David empezó a ver diferente, porque se dio cuenta que cómo cosechó de su siembra, de sus errores. Entonces empezó a hacer las cosas adecuadamente, porque le afectó a su generación. Entonces las empezó a hacer bien, porque Dios es Dios de oportunidades. Que lo que hicimos mal nos permite hacerlo bien, para que sembremos bien y cosechemos bien, y alcancen nuestros hijos, alcance nuestra generación. De manera pues que mire las palabras: es tan grande mi amor por este templo para mi Dios. Otra versión no dice es tan grande mi amor, dice por cuanto mi corazón está puesto en el templo, en la casa de mi Dios, voy a dar de lo que de él recibo. Ahora 29:14, léalo conmigo ahora, y quiero terminar porque quiero ministrar esta semilla para que seamos personas que demos lo primero, lo mejor de lo mejor, los mejores frutos. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Escuche, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? ¿Para qué dice qué? Para que tengamos con qué ofrecerte todo esto. Porque ahí fue, todo se lo debo a él. Porque todo viene ¿de qué? De ti. ¿Y de qué más? Y de tu mano proviene todo lo que te damos. Entonces mire, hasta ese honor nos da el Señor. Damos de lo que recibimos. Entonces nada es nuestro. Al final, al morirnos, nada nos llevamos. Nadie se lleva nada.
Nadie. Aunque sea dueño de los mejores bancos a nivel mundial, al final estábamos nosotros en Firenze, Italia, con mi esposa, en casa de una familia, y él se llama Francisco y la esposa de él trabaja para un viejito millonario, y le dijo: esto te voy a dar y tómalo pronto, porque cuando yo me muera, nadie, no tengo heredero, le dijo. Esto lo agarra todo. En este país lo toman todo, le dijo. Yo no me llevo nada, le dijo. Ten esto para ti, le dijo. Y un hombre que tenía en vastedad, Dios mío, dueño de eso, nos fueron a enseñar todo lo que tenía, Dios mío, y todo. Y solito. No tiene mujer ni hijos, ni perro que le ladre. Dios mío. Qué tremendo, dice uno. Entonces, note esto, por favor. Al final no nos vamos a llevar nada. Entonces, todo lo que en la tierra, en vida, nosotros, Dios nos permita, primero, sobre todo, los primeros frutos que Dios pide es tu vida, mi vida. Y entonces, Él va a ver el corazón. Y lo demás, tú vas a ver cómo seremos desprendidos. Porque todo viene de ti. Y de tu mano, ¿qué dice? Proviene todo. Quiero pedirte que te pongas en tus pies, por favor. Yo quiero ministrar esta palabra, pero no sin antes decirte este detalle. Recuerda, Dios ve las cosas con agrado. Dios se fija. Me llamó la atención lo que decía pastora, mi esposa, cuando el Señor estaba, y lo tremendo es que Jesús era. Y le dijo a sus discípulos: vengan, vengan, yo quiero que ustedes juzguen con justicia. Juzguen, yo no, ni siquiera yo voy a juzgar. Yo los voy a poner a ustedes de jueces. Vengan, llamó a sus discípulos y le dijo: ¿quién da más? ¿Estos que tienen? ¿O esta mujer que lo único que tiene da? Yo no les voy a decir, contesten ustedes, les dijo el Señor. Y los discípulos que dijeron: la mujer. Muy bien, pero ahora, ¿por qué? Porque tenemos que hacer buen juicio, y justo y verdadero. ¿Por qué? Porque aquellos ciertamente son ricos, y no es malo ser rico y tener la actitud con la que los ricos dieron. Dice que dieron lo que les sobraba. ¿Vio la actitud? Mientras esta mujer, lo único, dio todo lo que tenía, entregó todo. Pero Dios no estaba viendo en sí lo que dio la mujer, sino en la manera como lo dio, la actitud del corazón, una actitud correcta, una entrega. Dio sus primeros frutos, su vida primero. Entonces, en todas las cosas, un favor, recalco y repito esto: un favor, dar a alguien, proveer aquello, servir, démoslo con una actitud correcta, con amor, y verá que nuestras manos van a ser favorecidas, bendecidas, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Levanta tus manos, quiero orar por ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, hemos recibido tu palabra. Aún aquellos que nos están viendo a través de este medio, de estas redes sociales, que han recibido tu palabra allá en Italia, acá en Estados Unidos, en España, Padre, en Centroamérica, en este estado, Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos. Que esta palabra que hoy hemos recibido sea una semilla para que entreguemos los primeros frutos que es nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, mira a tu pueblo que con amor, con gratitud ha recibido tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Papito, te damos gracias. Levantéis sus manos y dile: aquí está mi vida. Vamos todos a ofrecernos en este principio de año. En este principio de año vas a decirle: Señor, aquí está mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, porque hoy te entregamos nuestras vidas. Dile conmigo: comenzamos un año, comenzamos un nivel nuevo, una dimensión nueva. A ver tu gloria, la manifestación de tu poder, donde tú estás haciendo proezas, milagros y sanidades ya en nosotros. Pero hoy, como primer día de este año, todas las familias que estamos aquí, dígale conmigo: yo me entrego todo, todo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile conmigo: aquí está mi vida, todo te lo debo a ti, Señor. Dile: todo te lo debo a ti, todo te lo debo, todo te lo debo a ti. Quiero servirte con buena intención. Quiero servirte, quiero amarte. Quiero, Señor, hacer un favor. Quiero trabajar, quiero hacer aquello con la actitud correcta. Quiero hacerlo, Señor amado, dando primero mi vida, mi corazón a ti, buscando tu rostro, porque todo te lo debo a ti. Y damos de lo que de ti recibimos. Gracias por abrir nuestra mente, por abrir nuestros ojos y por abrir los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento, porque hoy nos entregamos. Dígale conmigo: mi casa y yo te pertenecemos. Dígale: mi casa y yo te pertenecemos. Hoy recibo una oportunidad de ti para hacer mejor las cosas, para servirte mejor, para amarte, para poder hacerlo conforme tu corazón, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y vamos a declararle una ofrenda cantada. Y todo se lo debo a Él. A Él. Todo, decláralo. Todo. Levanta tus manos y dilo: a Él. Los primeros frutos. Iglesia, levanta tus manos. Ponle a tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, tu familia. Todo, todo. Tus fuerzas, tu vida. Todo, todo, todo se lo debemos. Los primeros frutos, recógelos tú de este año. Nuestra vida. Recoge los primeros frutos, mi vida. Ofreciendo todo, dilo iglesia: el trabajo, las finanzas, mi esposo, esposa, hijos, mi familia, mis hijos, mis nietos, la casa, el carro. Ese fondo con tus manos en alto un momentito. Hoy estamos haciendo un acto delante de su presencia, y ese acto es que estamos dándonos como primeros frutos. Con tus manos en alto dile: yo me debo a ti, Señor Jesús. Mi vida es tuya. Yo no me pertenezco, te pertenezco a ti, y quiero amarte con todo mi amor. Enamorarme de ti, Señor Jesús, todos los días. Ser un mejor esposo. Usted, esposa, una mejor esposa. Hijos, mejores hijos. Una mejor familia. Un mejor trabajador. Que sepa cuidar lo ajeno de mi jefe, para que un día tenga lo que tú tienes preparado para mí y darte los primeros frutos. Aquí está mi vida. Hoy esta iglesia nos ofrecemos. Recibe los primeros frutos de restauración familiar. Dilo iglesia: aquí está mi vida, los primeros frutos para ti, mi corazón y mi vida.
porque todo lo debo a ti. Declarémoslo todos juntos. Aleluya. Y todo lo debo. Todo. Nada es nuestro. Todo es de Él. Todo. Y lo que tenemos. Y lo que damos. Damos porque lo recibimos de Él. Esta casa te lo damos. El servicio, el favor que hacemos, nuestro trabajo, lo que damos en esta iglesia, lo que diezmas, ofrendas, todo se lo debemos a Él. Con ese fondo deja que te dé la bendición como pastor de esta casa, como padre espiritual. Levanta tus manos, porque el Señor me ha facultado, me ha dado la solvencia de bendecir. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hoy entramos a un nuevo ciclo, a un nuevo año. Que bendiga tu entrada y salida del 2018. Que el Señor bendiga tu casa, tu mesa, tu artesa. Bendiga la obra de tus manos, tu trabajo, tu empresa, tu negocio. Que el Señor bendiga tu familia. Que el Señor te guarde y manifieste su gloria sobre nuestra vida. Y guiados por el Espíritu Santo, que el Señor añada sobre ti, sobre mí, de su bendición. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti, y que nada ni nadie nos separe de su amor, ni nos aparte de ser esos primeros frutos para su gloria, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a mis hermanas que salen para Costa Rica. Llévalas con paz, con bendición. Gracias por este tiempo que nos diste de tenerlas aquí. Las bendecimos. Llévala, Señor, y que con lo que han recibido aquí puedan darlo allá en Costa Rica. Padre, las familias que hoy vinieron, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Muchas gracias, porque todo lo debemos a ti. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te amamos. Amén. Una noticia.